¿Qué harías para llamar la atención de BTS? Bueno, si eres como este ARMY en particular en Weverse, ciertamente no evitarías involucrar pedos en la conversación. Intrigado. Así es como se desarrolló la reciente juerga de Weverse de Jimin. Mientras reflexiona sobre el hecho de que de hecho mencionamos los pedos aquí, comencemos brindándole algo de contexto. Dio la casualidad de que, siendo el amor que es, Jimin recientemente se conectó a Weverse y tuvo un momento de gala respondiendo a algunos fanáticos afortunados. Y resulta que llamar la atención de Jimin no es tan difícil como parece. De hecho, todo lo que necesitas hacer es amenazarlo con las cosas más aleatorias. En este caso, mientras un ARMY amenazaba con hacerse un moicano, otro se negaba a soltar pedos. Sí, eso es correcto. Si no respondes, no soltaré ningún pedo, dijo firmemente un ARMY en la plataforma, lo que pareció haber llamado la atención de Jimin en un santiamén. Puedes adivinar cómo respondió el cantante, que hace HHHHHH, dijo Jimin con incredulidad, ya que suponemos que no pudo evitar rodar por el suelo riendo. No te preocupes, Jim, también habríamos tenido la misma reacción. En cualquier caso, si querías saber cómo fue la última juerga de Weverse de Jimin, bueno, aquí está su respuesta. El cantante de BTS puede ser conocido por estar inactivo en las redes sociales, pero cuando decide sentarse y conversar con ARMY, seguro que lo lleva a algunos momentos bastante icónicos. Los chicos de BTS han estado ocupados con sus proyectos individuales en este momento. Si bien no hay noticias sobre lo que ha estado haciendo Jimin, no podemos esperar a que su solo finalmente vea la luz del día. ¡Sí!